lo que queremos es movilizar y discutir en el conjunto del Frente para la Victoria y para toda la sociedad cómo continuamos defendiendo nuestro gobierno y cómo nos preparamos para el 2015. Este acto se hace además en días que son trascendentes, en donde estamos en momentos muy decisivos del combate contra los fondos buitres que quieren arrodillar y someter a la Argentina. Nosotros vamos a defender con firmeza las posiciones de la presidenta y la defensa de la soberanía y del interés nacional. Tiene que ver con la expresión de la voluntad política de llevar adelante una candidatura que demuestra esta voluntad política de querer seguir profundizando este modelo, seguir profundizando un modelo de inclusión, de ampliación de derechos, y es la voluntad política de Jorge de querer conducir este proyecto, y a mí me parece que hay que apoyar a todos los compañeros que toman esta decisión. Creemos que Tayana es el indicado para seguir profundizando este proyecto, para seguir profundizando este modelo de país que inició Néstor, que continúa Cristina, y estamos seguros y seguras que Tayana es quien fielmente refleja la continuidad de ese camino, ¿no? De un modelo productivo, generador de empleo, de un modelo de inclusión, de más igualdad. El plantearnos un gran debate para proseguir y profundizar el proyecto nacional, popular, democrático y latinoamericanista vigente en la Argentina, supone, digamos, reconocer en Jorge Tayana un compañero de una inmensa trayectoria y compromiso con el campo popular, con militante peronista como uno, que ha pasado la cárcel, el destierro, y que ha tenido responsabilidades institucionales significativas, como haber sido canciller. Este acto está inscripto en una contradicción que realmente es histórica, es Cristina o Clarín fuera los fondos buitres de Argentina. Está desnudando esto a cómo algunos los grupos económicos, no nos extraña, pero los partidos políticos de la oposición están priorizando quedar bien con los fondos buitres, con los grupos económicos y no con el destino de los trabajadores y de las familias de los argentinos. Primero, forma parte de un espacio muy importante dentro del movimiento popular argentino. Segundo, todos los compañeros que hoy se lancen y estén presentes proponiendo a nuestro pueblo desde el espacio al que pertenecemos, el espacio peronista, kirchnerista, todos tenemos que estar presentes porque lo valioso de estos compañeros hay que ponerlo a la vista y el pueblo argentino después va a juzgar. Con esperanza de una continuidad de un proyecto, un compañero que tiene mucho para aportar, que tiene para aportar al debate, y seguramente después iremos a un proceso de unidad donde todos construiremos a la conformación de este Frente para la Victoria para mostrarnos triunfantes en el año 2015. Creo que tenemos 4 o 5 hombres que son excelentes precandidatos a presidente y lo mismo con nuestro candidato a gobernador. 3 o 4 dirigentes que pueden ser excelentes gobernadores para continuar lo que empezó Néstor, lo que consolidó Cristina y los cambios que tenemos que seguir llevando adelante en esta nueva Argentina.